¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy se armó la rodadita en bicicleta. Ustedes saben que me encanta andar en bicicleta. Y pues nada, fue aquí una rodadita pues medio improvisada, porque resulta que le mandé mensaje a un amigo, Hugo, que ya se está volviendo cada vez más pro en esto de la bicicleta. Y le dije, ¿qué pasó, hermanito? Vamos a rodar. Y pues nada, amigos, ahorita vinimos aquí. Vamos a ver a Hugo y a ver qué rollo, a ver qué más sale. Pero mientras tanto lo estoy disfrutando muchísimo. Ya llegamos aquí con el buen Hugo. Ahora vamos allá. Hermanito, no seas delincuente, no te vayas por la banqueta. ¿Por qué? ¿Qué tal que te sale un cristiano por ahí? Me metí y te lo pones en corbata. Es que como es ancha. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo estás, hermano? ¿Tú qué tal? Este. Bien. Saludo ahí a los suscriptores. Se va a armar la rodadita, amigos. A ver qué tal. Hermanos, ya llegamos aquí a la primera parada. El reloj monumental de Pachuca. ¿Qué pasó, Huguito? ¿Qué tal está rodado, banquetera? Pues bien. ¿Buena? Todo tranquilo. A ver, enséñanos tu bicicleta, Huguito. Pues, presúmenoslas. Una T-Bones 29. Te iba a decir 99. 99. Ay, Hugo, 90. Ay, amigos. ¿Y qué, hermano? ¿A cuántos lugares te has ido con esta? Híjole, esa sí me he ido a varios, ¿eh? Bueno, los básicos, que es Real del Monte, Huasca, hasta Huasca. Y ya aquí dentro de Pachuca. ¿Sí? Oye, pero andar en bicicleta, ¿te dieron ganas apenas ahorita o ya llevabas toda tu vida andando en bicicleta? Ya, o sea, desde chico me encanta la bici. Ajá. La bici me encanta desde chico. Pero me la robaron a los, no manches, 10, 11 años. Me la trajeron los Reyes y pues sí me dolió. Y desde ahí nunca volví a tocar una bici. Hasta hace poquito un amigo me volvió a meter pues la curiosidad de volver a andar en bici y todo eso. Y pues ya realmente empecé con él y ya llevo ahorita ya como 2 meses andando en la bici. Está bien, hermano. Buena historia. Bicicletera. Bicicletera. ¿Cómo ven, amigos? Entonces mi bici ya ustedes ya la conocen. Y pues, la sacamos a circulación porque ya llevaba un buen rato ahí oxidándose y echándose a perder. Le di ahí un medio mantenimiento chiquito para sacarla a rodar, hermanos, porque ya urgía rodar, saben que a mí me encanta. Bueno, amigos, pues ya llegamos aquí al lugar donde vamos a echar un cafecito, ¿no? ¿Cómo es? Aquí Hugo agarró y se pidió algo duro. Arrachera. ¿Qué dice? Un volcancito. Un volcancito, no manches, hermano. Argentino. Yo pensé que ya habías comido. Mucho. Ya comí, pero es inevitable. Pues no, amigos, yo me pedí, la verdad, un cafecito, un frappuccino. ¿Sí le dije que sin café? Bueno, descafeinado. Ya no sería un frappuccino. Bueno, ya, que me lo traiga como quiera, no hay broma. Yo una agüita de pepino con... No manches, amigo. Conoce qué tanta cosa. Resulta que llegamos aquí al lugar este. Yo creo que sí han de haber pensado que éramos pareja, ¿eh? Porque llegan y nos dicen, no, pues, si quieren les puedo traer algo para que compartan. Ya sé. No. Pero más pensaron eso porque nos subimos arriba y tú dijiste, no. No, allá abajo. Mejor sí, me abajo. Como, y así como que dije, ah, pues, órale. Sí, te portaste como la dama. Y hermano, mira, no te ofendas, pero no eres mi tipo. Ah, ok, perdón. Disculpa no ser tu tipo. Sí, amigos, pues a ver qué tal. Y justo me acaba de marcar Adri. Lo que pasa es que ella se quedó viendo la serie con su familia, la serie de Luis Miguel, y a mí no me gusta. Entonces pues yo aproveché para salirme a rodar con el Huguito. Y me dice, ¿qué pasó? Ya terminé la serie. Pero pues acabamos de llegar. Entonces, con calma nos echamos un algo, un alguito. Y ya de aquí ya me voy. Bueno, amigos, pues el Huguito se pidió. ¿Qué es, amigo? A ver. Escríbenos. ¿Cómo se llama? Gracias, hermano. Un volcán. De... Un volcán de chorizo argentino. Nada, amigo. Lo he bueno. Pues ahorita a ver, en lo que llega mi bebida, pues nos estamos echando una platicadita. Pues a ver qué tal. Está buena, ¿eh? A la luz de la noche. A la luz de la noche. No manches, Hugo. No digas cosas románticas, por eso piensas mal de nosotros. Pues ya nos trajeron aquí nuestra bebida. Yo me pedí un... ¿qué? Un frappuccino. Pero me lo sirvieron como si fuera niña. Sí. Hermano,
No, no manches. No, no tengo palabras. Y no. Aquí Lugo se pidió un chupe. ¿Qué te pediste? A ver. No, yo ya me di una agüita de pepino con qué. Con, no sé qué le echaron ahí, unas especies. ¿Quién sabe qué le echaron? Pero pues ya. Ahorita vamos a ver qué tal, amigos. Amigos, ya estamos aquí. Ahí está Adri. Adri, saluda a los suscriptores. ¿Qué tienes? Sí, está haciendo medio frijol. Perro, por favor, estoy grabando. Pues nada, amigos, ya regresé de la rodada. Ya pasé por Adri. A Adri no le encantan las bicicletas, pero le voy a comprar un carrito para llevármela ahí atrás. Estaría bueno, ¿no, Dud? Yo me gustan. No se andaré en ellos. Es que le tiene miedo a la gravedad, a que la gravedad haga lo suyo. ¿De verdad qué? Ay. Así como tú. Casi me caigo, amigos.